siempre es bueno vivir de cerca, ¿no? Es lo que es la práctica deportiva, para comprender precisamente mejor sus necesidades. Y bueno, también compartiendo un gusto personal, pues el día de hoy, pudiendo ponerlo de manifestación aquí en esta competencia, el Endurance, conociendo las realidades precisamente para poder atenderlas de la mejor forma. Y en esos procesos también se generan lazos interesantes de amistad, de relación. Entonces nos invitan muchas veces a participar de ciertas prácticas deportivas y nosotros con mucho gusto pues lo hacemos con la mejor de las voluntades y el compromiso también, ¿no? Para poder conocer mejor de cerca lo que es esta práctica y linda disciplina deportiva. Nosotros estamos apoyando al deporte a través de los chicos de la Escuela Politécnica Nacional, con cuales tenemos un convenio también firmado. Y estos temas son importantes porque los chicos tienen que empezar a pensar de otra manera. Para nosotros es importante el apoyo que podamos darle desde la empresa privada a la universidad a través de este tipo de iniciativas que son muy buenas porque desarrollan un poco algunos temas como por ejemplo la parte de la ingeniería automotriz, ingeniería mecánica. Hay chicos en el Ecuador, hay mucha gente joven, innovadora, y yo creo que hay que darles el apoyo absoluto a los chicos cuando quieren construir cosas nuevas. El apoyar este tipo de iniciativas es muy interesante porque desarrolla, no solamente les desarrolla el espíritu de competir, sino más allá les desarrolla para futuro, para que ellos piensen positivamente. Eso hace el deporte.